Roxana, la verdad que estamos muy contentos. Hubo mucha predisposición en general de la gente, de los cabañeros. La verdad que está todo muy preparado para hacer una muy buena exposición. La entrada de la hacienda ha sido muy prolija. Es destacado el trabajo que han tenido los cabañeros, así que pinta que va a ser una fiesta esta exposición. Bien, muy buena genética ha ingresado. Sí. Bueno, lo de Angus sabemos, es la norpatagónica, por lo tanto se han esforzado mucho, están muy prolijos, pero también hay unos ejemplares muy lindos en Hereford. Ha entrado muy, muy linda hacienda Hereford, aproximadamente están mitad por mitad las razas, entraron 124 animales. Y como te decía, es muy destacado la presencia, la exposición de los animales. Bien, ustedes acá hacen el control de todo el ingreso, ese es el trabajo específico del jurado de admisión. Sí, se hace todo lo que es un control de lo que es papeles, digamos, sanitarios y en el caso de los pedigrees de documentación de los toros. Y después, bueno, se le da la garantía al productor que el momento de recibir el toro es un toro funcional, apto para servicio, digamos, ¿no? Se hace una revisión de aplomo, de las medidas básicas de testículos, y se observa que no tengan problemas de ojo y demás, que sea funcional.